encuentro en el Sumapaz es un encuentro en donde confluyen muchos temas que tienen que ver con el país, con el futuro de la ciudad y con el futuro de los colombianos. En primer lugar, este es un lugar maravilloso, es un lugar mágico, es un lugar en donde se concentra la mayor fuente hídrica, es un lugar en el que tenemos un pulmón de Colombia, de América, de la región, es el páramo más grande del mundo. Por lo tanto, tenemos que protegerlo, cuidarlo, hacer conciencia de la importancia ecológica de este lugar. En segundo lugar, es también una región histórica, histórica de la lucha campesina, histórica de lo que ha significado el conflicto interno y de los orígenes mismos del conflicto interno armado en Colombia. Por eso es tan importante hablar de paz en el Sumapaz, porque tiene que haber paz con la naturaleza, pero también paz con los campesinos, paz con justicia social, paz con equidad. Es el momento de empezar a pensar qué van a significar esos acuerdos para los territorios en Colombia y particularmente en territorios como Sumapaz, que tienen una historia en el conflicto, una memoria impresionante y unas organizaciones sociales que van a ser necesarias para la construcción de paz. Este tipo de encuentros son valiosos. Bueno, lo que hoy se está viendo en este evento, que es el Encuentro Territorial de Paz, es viendo qué está pasando en La Habana, porque esto nos concierne a todos, pienso que a los colombianos que hemos vivido en medio del conflicto desde hace muchos años, pero más nosotros los campesinos, que hemos tenido que soportar las inclemencias del conflicto y que Sumapaz, siendo una región histórica, luchadora por la paz, por el territorio, por el medio ambiente, y hemos estado mucho tiempo en medio de ese conflicto y donde hemos visto morir muchas personas, muchos campesinos a manos del conflicto. Entonces eso nos preocupa y creemos que entre todos, unidos, haciendo voces por la paz y haciendo eventos como este, seguramente vamos creando mucha más conciencia, porque hablar de paz es muy difícil. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.